Buenas, buenas, muchachitos de YouTube, aquí FDXX58 trayendo otro video. este caso es sobre el jefe de armada Miko. Que en este caso, en nuestra armada lo tenemos nivel 37. Y quería hacer el gameplay de, de, jugando contra ella para ver. para que tengan una idea del boss y si es que nunca lo enfrentaron. Capaz que notan el, nuestras estrategias, que en realidad no fue muy efectiva en esta ocasión. Eh, con el ser de esa criatura... Según recuerdo. Eh, tienen que ir con Meca, Que tiene ventaja de tipo. O en su defecto con una criatura. Con Psíquico no. Claramente no. Van a ser... Con toda la furia, 100k de daño. La cosa que no es nada. La idea es siempre pasar el millón en lo posible. Eh, con la voz más débil. Me acuerdo que 5 millones por ahí se podía hacer. Entre 2 a 3 millones por vuelta. Eh, y más antes. cuando estaba, Antes tenías 5 vueltas. Pero el boss tenía mucha más defensa. Y mucha más vida. Ahora le redujeron la defensa y la vida. Y te dieron tres vueltas para poder ir. Eh, bueno, hay una guía. Va en el foro de Honkai. Y en la web de Honkai. O en las comunidades. En todos lado están las guías para hacer los voces creados por usuarios avanzados. Están en inglés. Pero son muy intuitivos. Porque tienen los nombres. Tienen las armas. Eh, así que no necesariamente saber eh, inglés para poder entenderlo. Si sí da muchos consejos para tener en cuenta cuando habla de que un, cuando un personaje es support, de, o sea, de apoyo, de que su función es apoyo y no de PS. Yo, por ejemplo, a Moonbeam la considero de apoyo. Hace daño. Su QTE hace mucho daño. Pero contra un verdadero personaje que tiene ventaja de tipo contra el monstruo. Al menos que sea un psíquico. Mmm, Mumby no apoya demasiado, o sea, no, no hace mucho daño. Si sí puede hacer más daño si se apoya con habilidades como la que potencia el daño que está usando la Shadow Dash en este momento. O con, por ejemplo, cuando van todos criatura que, y ella de líder, que tiene el bonus crítico y el plus por ser todos criatura es que aumenta el 20% de daño de todos. Eh, es una, esa es una meta, Moonbeam del líder, y después dos criaturas cualquiera. Podría ser Miko, que tiene muy buen DPS, y aparte farmeable, fácil de armar. Eh, eh, fácil de armar entre comillas, ¿no? Porque usa la misma, la misma build que la Yada Dash o que casi cualquier main. Eh, pero al menos los fragmentos los puedes farmear en el Samsara. Si te jugaste desde hace mucho en el servidor, tuviste todo un mes sacando fragmentos con el login diario, las misiones. Eh, yo por ejemplo la tengo en SS. Y creo que tiene 2000 y pico de SP. Y hace buen daño. Mm, no la uso demasiado porque eh, tengo Moonbin y me encanta usar a Moonbin, Más allá de que por ejemplo en esta ocasión me hubiera convenido usar un Millionaire que no tengo. Pero me encantaría tener porque también se lo dejaría a, a mi ranger. Eh, pero en esta ocasión yo hubiera usado el Millionaire en vez del Raigun que tengo. Eh, con respecto a otras builds que hay. Eh, una que la probé y que no me pareció efectiva. O al menos no noté la diferencia fue eh, Bronja. La Breaker. Dimension Breaker o oh, Dimensional Breaker, no me acuerdo bien cómo era el nombre. Eh, Shadow Dash y Memento. En eh, sí son todos criaturas, son todos personajes con buen daño. Y la verdad, que en el global todavía no tenemos demasiado mecha para usar. Me gusta la Teri Teri mecha, eh. esa sería una buena opción, una alternativa a Memento podría ser. Porque la verdad, que cuando está congelado por el efecto de Memento. La única que aprovecha ese stat de es Memento. Así que medio que no va. Pero la Terry Terry mecha he visto muy buenos resultados. He jugado contra otros voces con algún compañero usándola y ha hecho muy buen DPS. Eh, lo que sí, yo no... siempre tendría ese bonus para aumentar el daño cuando tienen la skill esa que le, se le activa por atrás. Esa que yo uso mucho con mi QT. Después, con las demás voces, iré viendo y recomendando algunas de las build. Más que nada las que experimento. Porque, por ejemplo, yo no tengo todas las valquirías armada Ni siquiera la Mumbi la tengo completamente armada. Eh, tengo dos, dos de sus estigmas. Y el arma. Me falta el tercer estigma. Y bueno, la tengo en S. ¿Sabes lo que me falta de daño y subirlo aparte para conseguir la NSS? A fin de año tengo pensado para el cumple de Mombi hacer una gran tirada. No sé si voy a llegar a juntar muchas gemas, pero me gustaría tener al menos unas 40 a 80k para tirar. Eh, bueno. Con respecto a las otras voces voy a ir grabando. Y voy a ir, probablemente muestre una meta o vaya con Moonbin. Yo a Moonbin la uso prácticamente contra cualquier jefe. Excepto Ganella. Eh, o contra. Um, alguno que sea tipo Mecha. Porque con Ganella voy con Jimeco Que parto todo con su daño elemental de fuego. La verdad que él lo hace papel a Ganella. Muchas veces le hemos bajado el 80% de la vida haciendo 3. Ahora ya calculo que la próxima vez que aparezca en ella será 38, 39, va a estar complicado. Y después contra el robot del padrino, eh, la verdad que Mumi no hace nada. Al menos no de nivel alto. Antes hacía algo, pero ya... Y tenés que pensar. Voy de completamente de support, tiempo lento, les agrego tiempo para que los DPS hagan su daño. O voy black Jimeco eh, con Black Rose y su blood. Y no, pesa más la blood. Eso sí, voy a ver si consigo alguien que me vaya de support con Mumbin. Con y ahí les podría mostrar el, el daño total. Y ahí van a ver, unos cuantos millones seguro que les saco. Eh, tanto al padrino como a Ganella. Y las demás voces eh, habría que ir viendo. Eh, probablemente yo use Moonbin. Ya que como le digo, Moonbin eh, la considero una support. Y ese tiempo lento que agrega. No sé, te agrega 30 segundos a un minuto, más o menos. Dependiendo de que también la tenga mejorada. Porque. Eh, la, por ejemplo, la ulti, cuando la mejoras. No me acuerdo si era en SS o en SSSS eh, te agrega tiempo lento después lanzarla eso más lo, los extras del tiempo lento del esquivar más el de la QT más el de el de tanto la QT que cuando se te activa los misiles como la que extiende el tiempo lento prácticamente ese todo ese tiempo que da el mejor support que puedes tener y bueno con Jimeco yo por ejemplo siempre prefiero tener una prayer que me vaya dando vida y no me tenga que preocupar tanto de morirme en el camino. Y no sé, de Mumbi también vendría bien. Pero si no dos DPS psíquicos con una Tereter y. incluso la rondo o cualquiera. puede ir bien. Ya después no te digo ninguna de la broncha porque la verdad no. no suman ni cortan. Ni nada. Están ahí. Haciendo nada. No importa cuál de las que sean psíquicas, no, no aportan. Eh, lo que sí podría aportar es la no Noi. Depende de si la combinas con Memento, el, el Boss y demás cosas. Eh, diría que serviría más en Sanzara. Eh, bueno, si tienen alguna duda sobre los voces Bills y demás cosas, voy a dejar la guía esta que les comenté al principio en la descripción del vídeo eh, con el link y la pueden consultar y si no hay algo que no entienden o alguna recomendación o mi propia experiencia me lo consultan y yo les digo lo que me pasó, yo vengo probando varias builds y veo que algunas no me sirven otras sí y otras me sigue rindiendo más a un y que el resto de la build siga igual no sea de la meta eh, compréndanse meta por el grupo de personajes o grupo de builds Conjuntos son el, la mejor combinación para hacer algo en este caso voz de armada o samsara. Eh, voy a ver si en estudiado hay Samsara y muestro el próximo jefe. En definitiva, eso sería todo. Y hasta el próximo vídeo. Chao.